Pues está, yo quiero decir dos o tres taditos y eso. ¿Pasó con quién? Yeo. Todo está bien, veo. Hay que González, saludate. De linda calidad. Yeo, saludate, mamita. Bueno, aire, no, adiós, no, hacer, no vaya a salir a la hora. ¿Todo bien? Oye, claro, ustedes saben han cobrado, Oño, salúdate. Oño, ¿qué van a hacer, hermano? Salúdate bien. En el festival se hicieron. En diligencia. ¿Sabes? Por primera vez sentí un poquito de envidia, ¿no? Envidia buena, envidia buena. Envidia porque hace más de 7 meses ya que nosotros nos cantamos, padre. Estamos ahí sin cantar 7 meses, ya casi ya, hermano. 8 meses. Y estoy que quiero cantar arriba un pino, que sea. Un deseo de cantar, hermano, y lo voy cantando ahí, me entona como dentro de mí, hermano, ¿no? Parió, pa. Oye, ¿de un deseo de cantar la serie? ¿Vieron? Entonces, vos todavía en la ciudad deportiva. ¿Verdad? ¿Esta candela? Oye, que yo creo que pasó, que lo sucedido. Hermano, yo te voy a ser sincero, yo te voy a ser sincero. Quiero que compartan esto, que voy a decirlo hoy. Y a ustedes les va a resultar extraño lo que voy a decir ahora, pero tengo que decirlo porque me pasó. Y tengo que decirlo. No, yo no soy persona a esconder las cosas. Compartan ahí que esto es serio y importante. Se me viene también festival. Alexander Landa, oye, salúdate, hermano. Alain Cutiño, salúdate. Hermano, yo creo que lo primero que debió existir en ese festival, debió existir las reglas. Cada cual debió poner las reglas. Claro, hay un dicho que dice que te la hace una vez, te la hace 2 veces. La culpa es del taller, la culpa de quien sea, hermano. Si no hubiera sido el taller, hubiera sido. Bueno, la culpa hoy fue el taller, que anteriormente habían sido otra gente y después otro grupo. Yo no estoy hablando de eso, o sea, te estoy hablando de cuando. ¿Cómo te explico? Cuando la naranja se pica una vez, hermano, y ya cuando hay falta de respeto grande, grave, 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 grave. Podemos ser muy profesionales, pero antes de ser profesionales somos humanos, ¿sabes? Somos hombres, somos cubanos, el cubano de por sí es un tipo mandado. El cubano no las piensa, el cubano le canta a las 40 a cualquiera, ¿entiendes? Al fin me dejas comentar, un abrazo te quiere. Yo, Dani Marrero, saluda de mano. Entonces, vi primero que estaban comentando, coño, que está ahí, llamó a Chocolate para el camerino. Hacer las paces. Eso no existe, serio. Y después la Darima cantó jugar, le faltó respeto no a Chocolate y le faltó respeto a Luis. No sé, ¿no? Si ustedes saben que está ahí, por ejemplo, está ahí. Siempre ha sido un falta de respeto. Para que vuelven a ir de nuevo. En el caso de Tiger, un ejemplo. Chocolate, es falta de respeto, un ejemplo. Coño, para que ya se le mantengan la distancia y se han cegado y se lo han llevado conmigo como hermano. Pero queremos hacernos los más profesionales, lo que se nos ha olvidado a todos. No sé, el que me mete la madre mía hoy me la tiene que meter mañana y pasado y pasado. Pasado y pasado y todos los días y me tiene que meter la purita. Todos los días. ¿Entiendes? Hasta que me canse. Y si perdí contigo hoy, mañana voy a perder y voy a perder hasta que gane. ¿Entiendes? Ah.
Ahora, les voy a decir algo. Eso entre nosotros, y no quiero dar voto, voz ni voto, ni nada. El único lo conozco yo, el chamaquito, el único, bueno, los primeros temas que hicimos, el único, como tú infla, cualquier pedacito de oro. Y el único nunca, ya que nunca lo he visto, ningún, me dio ningún tipo de problema. Pero te voy a decir algo, eso entre nosotros. Si el día de mañana el Tiger se encuentra con Chocolate en un tubadú, el chocolate se la va en negra. Es entre nosotros. El Chocolate se la va en negra porque el príncipe se la va a poner de vivo. Yo he visto a todo el mundo aquí. Porque yo no lo traigo con ninguno de los aceros. Porque ellos, el Chocolate anda en cabeza fuerte. El príncipe es un loquito, caja quinta. No estamos una persona, está hablando, mi mamá, también yo lo conozco, tengo vivo. Vivo uno. Pero bueno, eso no era el caso. O sea, cuando hay gente por medio, todo el mundo grita, cuando te aguantan, todo el mundo grita. Y te pongo una gritería. Dice, mientras más te aguantas, más tú gritas. Y eres un asesino. El único que conozco, chaval, el único siempre hemos tenido una traga sabrosa, compadre. El único para tú verlo así, tiene que sacarlo del paso, ¿verdad? Tiene que haberlo sacado paso, ¿verdad? Para que el único se haya explotado, ¿verdad? Porque el único, ¿verdad? Es un chamaco que es chévere, cantidad, serio, compartidor, humilde, hasta donde yo sé. Y yo lo quiero cantidad, yo el único tenemos buena edad.